Renata Ermelinda Villegas de Vargas, interpretada por Paula Peña, de origen paisa. Es dedicada al hogar aunque hizo estudios de bacteriología. Luego hizo el personaje Sofía. En la telenovela Betty la Fea, era interpretada por la actriz Paula Peña. El personaje se caracterizaba por ser una mujer de baja estatura, con un carácter bastante fuerte que podía sacar con cualquiera. En la actualidad tiene 64 años. Desde hace tiempo largo, no ha vuelto a aparecer en televisión y en sus redes sociales no es activa. Sin embargo, por lo poco que ha publicado, se ha podido saber que ha estado trabajando en el teatro, participando en la obra Betty la Fea en las tablas. Por sus fotos, también se puede ver que está usando su cabello más corto que nunca, aunque ella siempre lo ha preferido llevar de esta manera. Ana María Molina, interpretada por Natalia Betancourt. Los padres de ella son colombianos pero viven en Estados Unidos, y son amigos de Teresita, por lo cual al llegar a Colombia, nació y vivió en Estados Unidos, y se queda con los Vargas. Al principio, no quería adaptarse a las costumbres colombianas, y trata de imponer en la casa de los Vargas las costumbres norteamericanas, pero finalmente se adapta exitosamente, como se muestra en el episodio, Una Nueva Hija, el cual fue la primera aparición del personaje. Después de eso tuvo los protagónicos que la llevaron a la fama, como fue el papel Rosa María Henao y María Arboleda, en las telenovelas La Guerra de las Rosas y María Madrugada respectivamente. Después de María Madrugada, se decidió ir a vivir a Miami, en donde trabajó para proyectos artísticos, y estuvo ausente de la televisión colombiana por alrededor de 6 años, hasta que finalmente en 2008, regresa a su natal Colombia a aparecer en la telenovela El Cartel de los Sapos. Natalia, incluso ya es mamá, estuvo casada con el productor Estefano. Tiene el deseo de regresar a actuar en la televisión, ya que desde su última participación en el programa, Bailando con las Estrellas, no ha vuelto a actuar. A pesar de todo esto, Natalia, en entrevista con el canal Caracol, ha dicho que pasa por uno de los mejores momentos de su vida, ya que ha encontrado armonía en su vida, incluso en los ratos libres hace yoga y compone música. Teresita Vargas Villegas, interpretada por Mónica Cordón, quien dejó al personaje para viajar a estudiar a Estados Unidos. Como excusa, el personaje se fue a un intercambio, y para su regreso, el papel fue retomado por la actriz Claudia Anderson, quien la interpretó en la serie y su derivado, Te Quiero Pecas, de 1988 a 1994. Estudió Derecho, pero no ejerció su profesión, sino hasta las últimas temporadas de la serie, debido a su viaje a Estados Unidos. John Milhouse, el gringo, interpretado por Jimmy Bernal, quien es un actor estadounidense, con una larga trayectoria en la televisión colombiana. Es el novio y posterior esposo de Teresita, quien ocupó el lugar que dejó Tuto Barrios, cuyo actor, Carlos Parra Parruca, falleció durante la serie. La muerte de su padre, y la falta de oportunidades laborales, llevaron a Bernal a regresar a los Estados Unidos, donde se desempeñó como instructor de buceo en Miami durante algunos años. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, debilitaron el turismo en el país, y Bernal tuvo que cambiar de oficio, fundando una empresa de vigilancia privada. En 2008, tuvo la oportunidad de regresar a Colombia, para protagonizar la telenovela Cómplices junto a Rudy Rodríguez. Ese mismo año, interpretó el papel de William Danger, en Doña Bárbara. Un año después, integró el elenco de la producción internacional, Más sabe el diablo. En la década de 2010, ha aparecido en producciones para televisión como La Mariposa, Santa Diabla y El Capo. En 2019 empezó a interpretar el papel de Raymond Smith, en la serie de televisión estadounidense, Betty en Nueva York, una nueva adaptación de la popular telenovela colombiana, Yo soy Betty la Fea. Carmen Erika Krumsiek Palacio, fue una actriz colombiana, pionera en la creación de la televisión y el cine colombiano, e interpretó a Dolores Vargas, la tía Loli, tía paterna de Juan Ramón, interpretada por Erika Krum, la tía solterona y miembro de la alta sociedad bogotana. Estuvo enamorada de Ramiro. La actriz es también recordada por su participación en Saint-Tropez. Su frecuencia en la televisión y la radio disminuyó en las décadas siguientes. Actuó en La Lectora, Manates del Desierto, Rausán y las Aguas Mansas. Su voz suave, no tan gruesa, no tan delgada, es recordada hasta hoy, tanto como su actuación en Dejémonos de Vainas, donde interpretaba a una mujer de raíces bogotanas, en su tono, en su vestimenta, en sus movimientos. En junio de 2013, la salud de la recordada actriz de radio y telenovelas, Erika Krum,
se complicó. Se encontraba en cuidados intensivos, debido a problemas respiratorios que se convirtieron en una neumonía, de la que no se pudo recuperar, y que terminó con su fallecimiento el domingo 23 de junio, a la edad de 80 años. Donna Vargas, o la prima Donna, interpretada por Genoveva Nieto, es sobrina de Juan Ramón, la típica muchacha inteligente, pero al mismo tiempo antipática. Fue novial de Hércules, y estuvo enamorada de Juan Nepomuceno, amigo de Margarita, y Jerónimo, compañero de clases de Margarita. Se conoce en las últimas temporadas una hija de ella, de nombre Afrodita, la cual se sabe que es niña probeta. Luego de estar en el programa, poco se conoce de ella. Se hizo cargo de las relaciones públicas de Seguros Bolívar. Estudió en Francia cine y televisión, para posteriormente viajar a Israel, donde estuvo vinculada con la oficina cultural de la Embajada de Colombia en ese país. Quienes crecieron viendo la vida de la familia Vargas en la cadena 2 de televisión, recuerdan con claridad a la prima Donna, la intrépida y encantadora jovencita que interpretaba la actriz Genoveva Nieto. Después de tantos años, y de haberse desempeñado en otras áreas, disfrutaba del cariño de los colombianos que eran fieles a Dejémonos de Vainas. Falleció el 12 de marzo de 2017, tras una larga lucha contra el cáncer, a la edad de 44 años. Ramoncito Vargas Villegas, interpretado por Benjamín Herrera. Ramoncito fue un personaje popular de la serie, pero hacia 1997 el actor Benjamín Herrera dejó el programa debido a problemas de abuso con el alcohol. Como excusa, su personaje fue enviado a trabajar como fotógrafo en el exterior. Benjamín Herrera comenzó a beber alcohol cuando cursaba noveno grado. Salía de clases con algunos amigos a tomar cerveza, y cuando se le terminaba el dinero que le daba su mamá, le fiaban en las tiendas hasta fin de mes. Por eso, cuando llegó a la mayoría de edad, logró que Coestrellas le girara el cheque directamente a él, y no a su madre como se hacía hasta entonces. Solo esperaba el cheque para ir a cambiarlo y salir directamente del banco a las whiskerías de Chapinero. La rumba la empezaba el jueves y la terminaba el domingo. No tomaba entre semana por el colegio. Siempre fui buen estudiante. Llegué a tomar tanto que a veces me daba miedo salir a la calle, pues no me acordaba de nada. Tuve problemas en las tabernas y salía golpeado por lo cansón que era. Recuerda quien el público recuerda mejor como Ramoncito. Tuvo que ingresar a una fundación para superar su adicción al alcohol, e incluso trabajó en la fundación y para ayudar a gente que, como a él, ha tocado fondo. El menor que interpretó el papel de Ramoncito fue Benjamín Herrera. El actor participó en la serie desde que tenía 8 años hasta los 22. Desde entonces poco se volvió a saber de él, hasta que en 2010 volvió a la televisión nacional para participar del reality La Granja Tolima del canal Caracol. El programa se transmitió a finales de 2010, y terminó a principios de 2011. Para fortuna de Benjamín, él resultó ganador y se embolsilló 300 millones de pesos.